Apreciados amigos y hermanos de la Iglesia Adventista que nos están viendo por las redes sociales, realmente esta es una noche muy especial porque hoy desde acá de la Misión Peruana del Sur estamos lanzando oficialmente este proyecto que envuelve a toda la Iglesia en Sudamérica denominado Más Amor en Navidad. Y ahí donde estás, quisiera invitarte a que puedas cerrar tus ojos para tener una oración e iniciar con este programa especial Más Amor en Navidad. Amado Padre que estás en el cielo, somos conscientes que tú nos colocaste en este mundo para atender las necesidades de los pobres, para servir a los demás como iglesia. Y queremos invocar tu presencia en este programa de lanzamiento de Más Amor en Navidad. Que tú puedas dirigir todo lo que hagamos y a través de este proyecto, este programa, Señor, muchas personas puedan ser tocadas y puedan también unirse en toda la división sudamericana para apoyar este proyecto en bien de los necesitados. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. La vida en las calles es muy difícil. Uno no sabe lo que va a pasar al día siguiente. No sabe si tendrá un lugar para dormir o algo que comer. A veces alguien te ofrece comida. Ese es un buen día. Pero, ¿qué pasará después? Es necesario hacer más. Hacer más por alguien es provocar un cambio total. Rescatar, apoyar, transformar, motivar ese giro de 180 grados. Así como ellos lo hicieron conmigo. Es una alegría, amigos, poder continuar con este programa Más Amor en Navidad, porque podemos hacer más. Sin duda alguna, la iglesia es una iglesia que en esos tiempos está viéndose envuelta y todo lo que ustedes hacen, pues también repercute en las redes sociales. Y por eso esta noche queremos que envíes tus saludos aquí en la programación durante esta noche. Allí queremos que tú te puedas conectar, que puedas compartir estos mensajes, porque todo lo que será acá también tiene el objetivo de que se realicen las iglesias para bendición y avance de la obra. Así que, amigos, los animamos a compartir. Aquí podemos enviar al primer amigo que se une a la programación, a Raimundo Coaquira Aguilar. Saludos, hermano Raimundo, también un hermano de la iglesia. Amigos, hemos tenido una falla de internet. Ustedes saben que eso siempre pasa cuando el programa es en vivo. Así que queremos aprovechar e enviar también saludos hasta que se van conectando. Por favor, compartan esta transmisión porque todo esto se hace con el propósito de que la iglesia también participe de este programa. Así que enviamos un saludo también a nuestro pastor Elar, que en breve tendrá una participación especial. También enviamos un saludo a Caleb Aro, el pastor Caleb Aro de Tambo, del Valle del Tambo. Así que, pastor, Dios te bendiga. También saludamos al pastor. Ahí vemos a Fanny Guillén. Sí, también nos escribe el pastor Emerson Becerra desde Tacna. Amigos, conectémonos todos y compartamos esta programación porque de seguro va a ser una gran bendición para tu iglesia. Así que, sin más, vamos a presentar a continuación a un video preparado por nuestro equipo de comunicaciones, mientras continuamos con la programación. Puede parecerte que aún falta mucho tiempo, pero ya estamos en el clima de la Navidad. Y yo te pregunto, ¿qué es Navidad para ti? Para algunos es un tema espiritual, para otros solo comercial, y para muchos es la gran oportunidad de la solidaridad. Si te acuerdas en esa fecha del nacimiento de Jesús, la solidaridad tiene que ser tu gran celebración. Y es por eso que cada año la Iglesia Adventista del Séptimo Día organiza el proyecto Más Amor en Navidad para darte esta oportunidad. Y yo quiero pedir a los televidentes y Nuevo Tiempo que puedan unirse a nosotros, porque juntos podemos hacer más. El poco que hagas
podrá ser una gran diferencia en la vida de muchas personas. No dejes de participar. Tu Navidad y la Navidad de otras personas va a ser mucho mejor. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí una vez más. Y ahora vamos a hablar respecto a este programa, a este proyecto Más Amor en Navidad, que surge como una iniciativa de la Iglesia Adventista para poder ayudar, para poder servir a la comunidad, para poder compartir con ellos mensajes de esperanza y lograr satisfacer algunas necesidades que puedan tener. Primero, ¿qué es este proyecto? Ya lo dije, es un proyecto de la Iglesia Adventista. ¿Por qué? Sencillamente porque ser solidarios para los más necesitados es la prioridad para cada uno de nosotros como Iglesia Adventista aquí en la Misión Peruana del Sur. ¿Cómo? ¿Cómo se va a desarrollar este proyecto? Bueno, la forma de desarrollar este proyecto, querido amigo, es recaudando alimentos, recaudando ropa, recaudando juguetes, todo desde este sábado 7, que será el lanzamiento en cada iglesia, y el día domingo 8 empezará el proceso de recolección hasta el mes de diciembre, el 16 de diciembre, que será la fecha para este impacto importante. ¿Y cuándo va a ser el día de la entrega de esta ayuda? Será el 16 de diciembre. ¿Por qué? Fíjate que surgieron muchas contradicciones, surgieron muchas personas que iban en contra de que se celebrase esta fiesta o este momento especial que en el mundo se celebra, ¿no? Pero permíteme compartir contigo esta cita importante que encontramos aquí en el libro del Hogar Cristiano, en la página 436 y la página 437, que es el inicio de un capítulo que habla acerca de la Navidad. Y mira lo que dice aquí. En vista que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible valerse de ella, dice Ellen White, con un buen propósito. Y aquí, mira, está subrayado ahí esto, que dice, en vez de ser ahogado y prohibido arbitrariamente, el deseo de divertirse debe ser controlado y dirigido por esfuerzos esmerados de parte de los padres. Ahora, en el mismo capítulo, ella dice lo siguiente: la fiesta de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. Así que ahí está, hay una cita inspirada. Y pastor, y tú me puedes preguntar, ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el desenvolvimiento de este proyecto? Entonces, mírame, la dinámica es la siguiente. La idea es que por cada unidad de acción o por cada grupo pequeño, ahí en tu iglesia, en tu congregación, en cada grupo pequeño, unidad de acción de escuela sabática, 5 familias organicen y armen 5 cajas. Así como ustedes ven aquí esta cajita, ¿no? Nosotros hemos preparado esta cajita porque aquí en las oficinas de nuestro campo, de nuestro territorio, nosotros tenemos 4 grupos pequeños. Y estos 4 grupos pequeños tendrán una caja similar a esta y ellos cada día, cada fin de semana, ellos vendrán y traerán sus donaciones aquí, traerán víveres, traerán alimentos, la idea, juguetes, traerán ropa, y ellos lo tendrán aquí, y recolectando hasta el día especial que llegue la fecha para la implementación de este proyecto. Entonces, 5 familias, 5 cajas de alimentos, ¿no? Y en donde nosotros podamos tener esta parte importante. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el cronograma? El inicio será este 7 de octubre, sábado 7 de octubre. Ahí en tu iglesia local habrá un programa especial también organizado por tu pastor distrital.
a partir del 8 al 10, del 8 de octubre al 10 de diciembre, será el tiempo para que nosotros podamos acopiar, para que podamos recolectar todo. Y la fecha final, que es el 16 de diciembre, que será la fecha en donde nosotros terminaremos este proyecto e implementaremos las donaciones que llevaremos. ¿Y cómo se marcará el inicio? Mira, presta atención, mira ahí la diapositiva. El programa, habrá un programa especial en la iglesia, habrá un sermón especial este sábado 7 para que la iglesia se comprometa con el programa. Así también se formará el comité ejecutivo de Más Amor en Navidad, que estará conformado por el anciano de iglesia, el director de ASA, el director de escuela sabática, los JA, los conquistadores, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Menor y todos los departamentos de iglesia, porque toda la iglesia, todos los miembros deben estar involucrados en este proyecto especial. Y se escogerá un lugar de impacto. Y ese lugar de impacto se definirá a través de una estrategia para ayudar a los necesitados. Entonces, tiene que definir también un lugar de impacto. Mira, ¿cuál es el blanco entonces? El blanco son 5 familias, 5 cajas de alimentos de 10 kilos por cada unidad de escuela sabática o grupo pequeño. A ver, presta atención. 5 familias, 5 cajas, en cada caja 10 kilos de donación, de víveres, para que así podamos repartir en el lugar que se escoja estratégicamente para realizar este proyecto. Ahora, la recomendación es la siguiente: tú puedes escoger con tu iglesia, ustedes pueden planificar el lugar en donde ustedes van a impactar, en donde tienen el sueño de plantar una nueva iglesia. Ahí es donde podemos ir a hacer este impacto. Siguiente, cada unidad de acción y grupo pequeño recolecta los alimentos, la ropa, los juguetes, todas las semanas, cada sábado en la iglesia deben traer sus donaciones. Se puede visitar de casa en casa explicando, porque no solo tienen que traer, usted puede ir al barrio, a la comunidad y ahí pedir de casa en casa que puedan apoyar para este proyecto especial para atender a la gente necesitada. Se puede hacer convenios con bodegas, con minimarques, supermercados. Visite el lugar del impacto y empadrone usted a las familias para que usted sepa a quién va a ayudar, a dónde va a destinar su ayuda. La etapa final: se prepararán cajas con 10 kilos de alimento para cada familia y también se prepararán las bolsas de ropa, se prepararán los juguetes, se invitará con una tarjeta especial a cada familia, se preparará una programación especial con un mensaje navideño para el día, ¿cuándo? 16 de diciembre. Ese es el día de impacto. Ese es el día que tenemos que ir a entregar esta ayuda especial. Y ahí usted podrá compartir un panetón, chocolate con las personas. Entonces, recuerde el cronograma. ¿Cuál es el cronograma? Sábado 7 de octubre, este sábado es el lanzamiento. El 8 hasta el 10 de diciembre será el tiempo de acopio. El 10 de diciembre ustedes informarán cuánto se acopió. Y el 16 será la etapa final, el día del impacto. Entonces, amigos, recuerde, 5 familias, 5 cajas de alimentos por cada grupo pequeño o unidad de escuela sabática. Así que, amigo, te invito para que puedas participar con nosotros y no dejes pasar esta oportunidad de poder atender al necesitado siguiendo el ejemplo de Jesús. Que Dios te bendiga. Más Amor en Navidad ayuda a quien más necesita a través de acciones de amor y cuidado. Pero eso ya lo sabes. Ahora te contaremos cómo puedes participar activamente en el proyecto. Presta atención. Dona. Separa objetos en buen estado como ropa, calzado y juguetes. Prepara una canasta con alimentos no perecibles. Reúne las donaciones y entrégalas en centros de acopio, como iglesias adventistas, hospitales y clínicas de la red adventista o escuelas adventistas cercanas a tu casa. Comparte. Presenta el proyecto a tus familiares, vecinos, compañeros de trabajo y amigos. Al final, ellos también pueden colaborar con el proyecto. Usa tus redes sociales. Comparte fotos, videos y material sobre la campaña. Marca a tus amigos y usa el hashtag Más Amor en Navidad. Haz convenios con empresas, ONGs y establecimientos comerciales como tiendas, veterinarias, panaderías, en fin, locales dispuestos a convertirse en centros de acopio o promotores de la campaña. Por ejemplo, puedes solicitar permiso a la administración de un supermercado y convertirlo en un centro de acopio.
Una idea práctica es ayudar a empaquetar las compras de los clientes e invitarlos a participar del proyecto. ¿Ya se te ocurrió conversar con el síndico de tu edificio para dejar una caja debidamente caracterizada en la recepción? Deja algunos panfletos explicando el proyecto también. De esta forma, tus vecinos donarán objetos que puedes clasificar y llevar para un centro de acopio. ¿Anotaste todo? Entonces separa tus donaciones. Haz de este proyecto un trabajo continuo. Al final de cuentas, podemos hacer más por nuestro prójimo durante todo el año. Entonces ya tenemos todo listo para que esta campaña, este proyecto Más Amor en Navidad sea una bendición para tu iglesia. Y no solamente pensemos en donar, como ya dijo el pastor, lo que nos sobra. Es preciso donar lo que tenemos, porque hay gente que lo necesita, porque podemos hacer más. Así que queremos enviar también saludos, amigos. Bueno, tenemos aquí a un amigo muy especial por la Misión Peruana del Sur, al pastor Midwell Montesinos. Un saludo, pastor. Él también está a cargo de este proyecto en toda la zona del oriente peruano. Así que, pastor, gracias por su apoyo y también por sus saludos. También tenemos aquí a saludar a Teresita González Valdés. Allí donde estás, Teresita, que Dios te bendiga. Saludamos también a Kerigma Floraf. Dios te bendiga, gracias por unirte a este proyecto. No se olviden de mandar sus saludos y también si tienen preguntas, ¿no? Porque siempre es bueno, Pastor Alan, hay preguntas que a veces tenemos y necesitamos que se resuelvan. Enviamos también saludos, un saludo para ti, amiga Mary Chambilla. Mary Chambilla, que tú puedas estar también participando de este proyecto allí en tu iglesia. También está con nosotros Glenny Enciso, sí, Valentina Glenny. Ella es también locutora del programa Aló.com, allí en Radio Nuevo Tiempo, Arequipa. Dios te bendiga, Glenny. Y bueno, así sigan enviando sus saludos. Tenemos la alegría de tener a continuación a una invitada muy especial, ¿no? A Claudia, quien va a alabar a Dios en el marco de este proyecto. Atención y que podamos disfrutar de esta bonita alabanza. Dale de beber a los que tienen sed, dale pan a los que lloran por comer. Comparte tu tiempo, tus talentos y tu fe. Sé un buen cristiano y lo que hagas, hazlo bien. Dale a los enfermos esperanza y paz. Háblales de Cristo sin dudar. Lleva compañía al que sufre en soledad. Llévale consuelo al que ha perdido un familiar. Es el privilegio de dar, es sentirse realizado, caminar con Dios al lado. Es el privilegio de dar, es la esencia de la vida, la más grande alegría. Date lo que tienes sin buscar compensación, y lo que hagas, hazlo por amor a Dios. Dale al enemigo reconciliación, dale al que te ofende tu perdón. Dale al ser amado sin medir el corazón. Da y también recibe el milagro del amor. Es el privilegio de amar, es sentirse realizado, caminar con Dios al lado. Es el privilegio.
privilegio de dar. Es la más grande alegría, recompensa de la vida. Date lo que tienes sin buscar compensación. Y siempre dale a todos tu sonrisa, dale a todos. Dalo todo sin medida y dale todo con alegría, porque es el privilegio de amar. Es sentirse realizado, caminar con Dios al lado. Es el privilegio de dar. Es la esencia de la vida, la más grande alegría. Date lo que tienes sin buscar compensación. Y lo que hagas, hazlo por amor a Dios. Y lo que hagas, hazlo por amor a Dios. Todo lo que nosotros tenemos que hacer siempre tiene que ser por amor a Dios, ¿verdad? Qué hermosa alabanza. Y alabado sea el Señor, porque esta noche tú y yo estamos aquí precisamente porque el amor de Cristo nos une, el amor de Cristo nos motiva a hacer el bien en favor de todas las personas, de manera particular de los menos favorecidos. Y sabes, Jesús dijo en su palabra que siempre iba a haber pobres entre nosotros. ¿Y sabes por qué dijo eso Él? Porque estaba diciendo que siempre iba a haber una responsabilidad social para cada uno de nosotros. ¿Y sabes? A veces nos hemos puesto a pensar como iglesia, ¿qué tenemos que hacer por los menos favorecidos, por los ancianos, por las viudas, por los huérfanos? Y sabes, amigo, la responsabilidad social no solo es un asunto de las instituciones benéficas, sino como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos un principio elemental de vida: ayudar al menos favorecido. Y la Biblia lo dice, ayudar al más necesitado. ¿Me dejo entender? Entonces, tenemos principios elementales suficientes para poder cumplir con nuestra responsabilidad social. Y este mes de diciembre es una linda ocasión. ¿Por qué? Porque todo el mundo se prepara para celebrar la Navidad. Todo el mundo se prepara, hace arreglos para pasar en familia. Y sabes, hay muchos hogares, muchas personas que están esperando que alguien se aproxime a ellos, que alguien les lleve amor, que alguien les muestre el amor de Jesús. Y como dijo una escritora, si Jesús no nace en nuestro corazón, jamás podremos servir con amor. Y en estos minutos me toca llevarte a reflexionar juntos en la palabra del Señor, apreciado amigo y amiga. En los días de Jesús, Jesús también dejó en la historia del buen samaritano algo muy especial. ¿Qué de especial? Muy bien, está en Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículos 25 en adelante. Quiero que me acompañes, sé que tienes tu Biblia ahí, abre la palabra de Dios para que estos minutos el Señor pueda tomar nuestra vida, nuestro corazón y pueda quedar sellado que en esta Navidad tú y yo podemos hacer más y cumplir con nuestra responsabilidad social, porque es un principio bíblico. Mira lo que dice la palabra del Señor. Jesús estaba aquí en la tierra y dice el versículo 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarle al maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Tú sabes que cuando Jesús estaba aquí mucha gente lo rodeaba, había muchas religiones, pero Jesús era el gran maestro y tenía que responder a las personas. Entonces dice aquí que vino un intérprete de la ley para probarle. Es como en estos días, los adventistas celebran la Navidad, los adventistas participan de estas fiestas, y alguno de nosotros puede entrar en duda, ¿te das cuenta? Entonces Jesús le dice aquí, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Y aquel respondiendo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús hace el resumen de los 10 mandamientos y le dice: debes amar a Dios, pero también ¿a quién? A tu prójimo. Y mira lo que pregunta. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, mira lo que dice, ¿no? Siempre que hay necesidad, el ser humano quiere justificarse. ¿Por qué? Porque dice: no tengo para mí, no tengo para los míos, ¿cómo voy a compartir? Pero sabes, hay un principio elemental en la vida. Siempre hay personas menos favorecidas que tú y que yo. Siempre hay personas que necesitan más que tú y yo. Y Jesús lo dijo aquí. Mira lo que dice: ¿quién es mi prójimo?, preguntó el intérprete, queriendo justificarse. No sé quién es mi prójimo. Y Jesús le responde y le dice, de esta manera, con la parábola del buen samaritano. Y mira lo que le dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Un asalto, golpe, maltrato. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un grupo de personas representadas por el sacerdote: la indiferencia. No puedo tocar, no puedo hacer, no puedo intervenir por el temor. A muchas razones pasó de largo, dice. Siguiente, sigue diciendo: asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un levita, alguien especial, también pasó de largo. Tal vez lo miró, no lo miró, trató de esconderse, pasó de largo. Sigue diciendo: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuidádmelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete de la ley dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces que Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amigo, Jesús de una manera didáctica presenta 3 grupos de personas: los indiferentes, los que no querían comprometerse, y el samaritano, que representa lo que Dios quería que la humanidad hiciera frente al dolor, frente a la necesidad, frente a la pobreza, frente a los menos favorecidos. Y le pregunta: ¿quién crees que hizo bien? Y respondió bien el intérprete de la ley, porque entendió. Y ese es el propósito de esta meditación: que tú y yo, amigo, amiga, podamos comprender que siempre habrá gente que necesite. Yo estoy seguro que esta noche estoy hablando a algún hermano adventista que cuando era niño, adolescente, vivió en la miseria, vivió en la angustia, en la necesidad. Pero hoy eres un hombre y una mujer de éxito, trabajadora. Dios te bendijo. Y sabes, la mejor manera de poder agradecer a Dios es ayudando a los menos favorecidos. Por eso dijo Jesús: siempre habrá entre vosotros los pobres. Y esta Navidad, este mes de diciembre, es una linda ocasión. ¿Sabes para qué? Para llegar a ellos. Para que ellos que están solos, ellos que están olvidados por sus familiares, ellos que están marginados de la sociedad, puedan recibir un brazo cariñoso. ¿Sabes, amigo? Este año, el año pasado, 2016, visitamos una familia aquí en Arequipa. No querían recibirnos en su casa, después de haber hecho el estudio. No querían recibirnos porque todo estaba en desorden. No, aquí afuera nomás. Pero logramos ingresar a su casa. Esos niños, 4, 5 niños, su rostro, al ver las cosas que llevamos, se olvidaron de la suciedad, del desorden. Comenzaron a llorar. El hijo mayor quedó impresionado. La señora se iba a lavar ropa para sostener a su familia.
Y cuando se dio cuenta que tenía alimentos como para un mes, quedó profundamente agradecida. Esos rostros de los niños, alegría, emoción. Nos quitamos los polos, les dimos. Les quitamos las gorras y les dimos. Su vida de ellos quedó marcada porque para ellos habían venido ángeles. Amigos, Jesús le dijo, ¿qué usó el otro? El otro usó misericordia. Misericordia. Y sabes, la misericordia de Dios tiene que manifestarse. Y tú y yo somos los brazos del Salvador. Tú y yo somos los pies del Salvador para ir en lugar del menos favorecido. Esta noche yo quiero invitarte en el nombre del Señor a que tú te comprometas, no con nosotros, con el Señor, contigo mismo, porque siempre habrá alguien menos favorecido en tu familia, menos favorecido en tu cuadra, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país. Por eso Jesús dijo, hacer el bien comenzando los que están cerca a nosotros. ¿Te comprometes conmigo? ¿Te comprometes con el Señor? Yo quiero decirle, Señor, creo que esta Navidad podemos hacer más. Que Dios te bendiga y recuerda que todo lo que recibimos de Dios, eso podemos dar al menos favorecido. Nos vemos el 25 de diciembre porque podemos hacer más, más amor en Navidad. Gracias, Pastor Elar. Tremendo mensaje, inspirador realmente, que podamos ser motivados a hacer una obra como Jesús quiere que hagamos, que seamos los buenos samaritanos y que nos despojemos no solamente del tiempo, ¿no?, sino también de nuestros talentos, de nuestros dones. Pastor Alan, tenemos saludos y queremos enviar saludos. Pastor, ahí si tienen su celular, claro, por favor. Queremos saludar especialmente a la Iglesia de Miraflores, pastores. La Iglesia de Miraflores está conectada en este momento, ellos todos están ahí en la iglesia y están mirando la transmisión, hermanos, un agradecimiento. Toda la iglesia conectada, eso es muy bueno, porque de aquí empieza el programa de adoración en familia, ¿verdad? Adoración. Entonces, ahí estamos todos conectados. Pastor, queremos enviar también saludos al pastor Tinoco, que está José Luis Tinoco allí, el pastor Rafael Tinoco, ¿no? Ahí está en el distrito misionero de Gregorio Albarracín. ¿Quién también está, pastor? Así también se unió nuestro amigo Nilo Linares de Bocoyá y Noelis. También dice salvación y servicio. ¿Hay algún material? Sí hay, Noelis. El David Cabrera también se conecta desde Recife, ¿no? Sí, Brasil. Hermana Judy Romero también está conectada. Un saludo especial. Joao Naval. Todos están conectados ahí con este programa especial. Eva Luisa, también Patty RP, Wilmer Uruchi Ticona, Noelis Merlí. Mericia Condori, Yajaira Benítez, Valentina Elen. Pastor, tenemos, gracias a Dios, y bueno, eso de acá, pastor, lo bueno de estas transmisiones es que esto puede quedar grabado, ¿no? Así entonces, es. Puede seguir reproduciéndose siempre. Y vamos a tener que compartir, ¿no? Compartamos con nuestros amigos, después mañana. Pastor, quizás algunas palabras, pastor, Joel, antes de finalizar nuestro programa. Bueno, yo creo que este es un proyecto a nivel de toda Sudamérica. Y la iglesia aquí en el sur lo está tomando con mucho cariño, pastor. Ya venimos varios años y recogiendo en cada iglesia materiales, víveres, ropa inclusive para llevar a los necesitados. Yo creo que esta es la oportunidad de que como iglesia, como familia, podamos hacer un pacto, podamos ir trabajando desde ahora para que el día 25 de diciembre o 24, que sea el impacto, ¿no?, toda la familia, nuestros hijos, podamos salir a regalar a las personas lo que se ha recolectado. Pastor, así es, hermanos, así es, amigos, ¿no? Definitivamente, lo que nosotros hagamos en estos días va a impactar la vida de nuestros hijos. Y sabes, ellos jamás olvidarán lo que hicieron con nosotros, servir a los menos favorecidos. Por eso podemos decir, más amor en Navidad, podemos hacer más.
más amor en Navidad, ayuda a quien más necesita a través de acciones de amor y cuidado. Pero eso ya lo sabes. Ahora te contaremos cómo puedes participar activamente en el proyecto. Presta atención. Dona. Separa objetos en buen estado, como ropa, calzado y juguetes. Prepara una canasta con alimentos no perecibles. Reúne las donaciones y entrégalas en centros de acopio, como iglesias adventistas, hospitales y clínicas de la red adventista o escuelas adventistas cercanas a tu casa. Comparte. Presenta el proyecto a tus familiares, vecinos, compañeros de trabajo y amigos. Al final, ellos también pueden colaborar con el proyecto. Usa tus redes sociales. Comparte fotos, videos y material sobre la campaña. Marca a tus amigos y usa el hashtag Más Amor en Navidad. Haz convenios con empresas, ONGs y establecimientos comerciales como tiendas, veterinarias, panaderías, en fin, locales dispuestos a convertirse en centros de acopio o promotores de la campaña. Por ejemplo, puedes solicitar permiso a la administración de un supermercado y convertirlo en un centro de acopio. Una idea práctica es ayudar a empaquetar las compras de los clientes e invitarlos a participar del proyecto. ¿Ya se te ocurrió conversar con el síndico de tu edificio para dejar una caja debidamente caracterizada en la recepción? Deja algunos panfletos explicando el proyecto también. De esta forma, tus vecinos donarán objetos que puedes clasificar y llevar para un centro de acopio. ¿Anotaste todo? Entonces separa tus donaciones. Haz de este proyecto un trabajo continuo. Al final de cuentas, podemos hacer más por nuestro prójimo durante todo el año. Entonces, todos ya sabemos lo que debemos hacer con este proyecto Más Amor en Navidad, porque podemos hacer más. Amigos, queremos enviarte los últimos saludos. Aquí tenemos a Rodrigo Ramos. También quiero enviar un saludo a la iglesia o el Distrito Misionero de San Antonio, allí en Moquegua. Y también a mi suegro, que está ahí visualizando el programa desde Pucallpa. Profesor Ríos, un gusto, buenas noches. Y también participa de este programa Más Amor en Navidad. Amigos, también enviamos saludos saludos a la iglesia Hunter Bellavista, allí a Karim Zambrano, Paolo, Paolo Su, Gilbert C.A., Marcelo, al pastor Marcelo Núñez, allí a mi esposa Charlie, también un saludo para ti, un beso, saludos a los muchachos, a los hijos. Y también queremos, he estado guardando un saludo especial a nuestro productor del programa, al amigo Samuel Mogollón. Así que Samuel, gracias por el despliegue ahí, tu apoyo. Él también ha mandado sus saludos, pero no han salido, así que gracias, amigo. Amigos, vamos a también enviar saludos a Karin Zambrano, hermana, allí donde estás, amigas, Dios te bendiga y que te puedas unir a este proyecto, también al Distrito Misionero de La Joya. Amigos y hermanos, ¿cuál es el objetivo de todo lo que hemos hecho hoy, ¿no? De toda la decoración, los videos, el tema inclusive, todo lo que se hace aquí tiene el objetivo de que tú puedas hacer lo mismo en tu iglesia. Y este sábado 7 de octubre, tú estás llamado a participar y a formar parte de este proyecto. Este sábado 7 de octubre, tú y tu iglesia tienen que reunirse y hacer un lanzamiento similar. Todos los materiales, el programa inclusive, puedes tú solicitarle a tu pastor, el pastor digital tiene ya esos materiales y gracias a la coordinación desde la División Sudamericana y aquí en nuestra misión el pastor Alan Cosavalente es el líder de ASA aquí para toda la zona de Tacna, Moquegua, Hilo, Arequipa. Así que no te olvides, este sábado es el lanzamiento oficial en cada templo, cada grupo del proyecto Más Amor en Navidad, porque tú sabes que podemos hacer más. Quiero enviar un último saludo allí al pastor Isaac Pérez Batallas. Amigo, allí donde estás, que Dios te bendiga. No te olvides de compartir, ¿no? Porque recuerda que este video va a quedar grabado allí en el Facebook de la misión, Misión Probona del Sur. Así que tú puedes allí, si algo no entendiste bien, e ir a hacer, retroceder, avanzar. Eso es lo bonito de esta red social. También enviamos un saludo a Fiorella Moya. Amigos,
Que Dios los bendiga mucho, que Dios pueda ayudarte a hacer un programa lindo para el agrado de Dios. Miren, no hemos presentado por aquí, ustedes pueden ver una caja. Esta caja simboliza el lugar donde tú puedes hacer tus donativos. Allí en tu iglesia no te olvides de colocar un lugar especial, una caja decorada, unas bolsas, qué sé yo, tantas cosas para que tú puedas allí recolectar. Aquí, durante estos días, hasta diciembre, empezará la colecta de cosas de víveres, ropa, juguetes, qué sé yo, tantas cosas que tú puedes donar. Que nos manden la mejor foto de su decoración de su caja y haré un premio especial para esa iglesia. Excelente, pastor. Aquí nuestro líder de ASA, el pastor Alan Cosablente, está diciendo que si tú envías tu foto y nos muestras cómo has hecho el lanzamiento bonito, vamos a darte un premio. Así que ya está avisado allí. No dejemos pasar la oportunidad. Una caja de panetones, unión. Pastor, lanzamiento lindo para honra y gloria de Dios. También queremos enviar un saludo. Pastor Alan, y aquí está el líder del grupo pequeño virtual Primero Dios, ¿no? Está ahí todos los miembros de ese grupo pequeño virtual que se ha convertido en un grupo muy fuerte aquí en la misión, bueno, en todo el mundo, hay en varios lugares del Perú y del mundo que sintonizan este programa. Así que, Pastor Elar, mañana seguro va a hacerles llegar a los que no se han conectado, y queremos enviar un saludo al grupo pequeño virtual Primero Dios. Amigos, vamos finalizando allí. Gracias, hermana Claudia, por la bonita alabanza que has dado esta noche. Y amigos, que Dios los bendiga. No se olviden, podemos hacer más. Vamos a terminar con una oración. Allí donde estás, puedes inclinar tu rostro con nosotros para agradecer a Dios y encomendar este proyecto en sus manos. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti para agradecerte. Agradecerte, Señor, porque eres muy bueno con nosotros. Eres bueno porque nos das privilegios grandes y este es uno de ellos, de ser parte de este proyecto. Este proyecto que tiene el objetivo de servir, de desprendernos en favor de los que más lo necesitan. Señor, cuando nosotros ayudamos, no solamente ayudamos a quien se beneficia, sino que los mayores beneficiados somos nosotros. En ese sentido, Señor, queremos que tú nos bendigas, bendigas a los líderes, a los jóvenes, a los pastores, a todos, Señor, que van a ser parte de este proyecto y que van a llevar bendición a muchas personas. Y que este, Señor, sea el inicio para aquellas personas que reciban de este proyecto sean beneficiados también con la luz de tu evangelio. Encomendamos todos esos proyectos y planes en tus manos, porque en tus manos todo sale mejor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios... La vida en las calles es muy difícil. Uno no sabe lo que va a pasar al día siguiente. No sabe si tendrá un lugar para dormir o algo que comer. A veces alguien te ofrece comida. Ese es un buen día. Pero, ¿qué pasará después? Es necesario hacer más. Hacer más por alguien es provocar un cambio total. Rescatar, apoyar, transformar, motivar ese giro de 180 grados. Así como ellos lo hicieron conmigo.